Bueno, cuando cojo la espada me encuentro, como si, no sé, como si mi cuerpo hiciera así y se bloqueara, ¿no? Pues igual, ¿no? O sea, es una sensación de como de impotencia, ¿no? Porque yo digo, yo con el capote pues ando bien, con la muleta estoy alegre, cuando sale un toro, cuando cojo la espada es como si todo el mundo me hiciera así guay, se me quedara así mirando como diciendo a ver lo que va a hacer, ¿no? No le da tiempo al toro ni a dar un paso. Porque no lo espero. A mí sí porque lo he visto. Te lo vamos a reventar. A ver si te acuerdas de aguantar ese pelín, Cristina. Ese pelín de esperarle, ¿eh? Cómo lo ha pintado, ¿no? Mira, este es el cuadro. A ver. Tiene dos de esos con los chapados. Pero creo que ha hecho mucho. Sí. Ah, me gusta. Qué guapo. Yo me pongo ahí porque tendré que salir mal. Mira, abuela. A ver, te lo voy a ver desde aquí, ¿no? Yo desde el primer momento que empecé en esta profesión, mi padre me intentó quitar la idea, me lo puso todo negro, que no podía ser, que todo muy negro para que no toreara. Mi madre se enfadó muchísimo, mi familia igual, ¿no? Entonces, pues lo que yo tenía en mi mente era tal convicción y tanta seguridad en mí misma que yo tiré para adelante aunque todo el mundo por detrás me estaba diciendo que no, ¿no? Pero, sin embargo, ahora mismo, pues de la lucha que he llevado, de lo que he ganado hasta ahora mismo, ¿no? De todo eso, pues yo estoy contenta y estoy orgullosa. Me acostumbra ya a verlo, lo ves más. El pelo. Me ha abultado un poquito. El pelo es que está como muy moderna, ¿no? No, es que yo tenía pelillos sueltos, así, como siempre tengo esto, ¿no? Así. Entonces, al tener esto suelto, pues él lo ha dibujado y me ha pintado los ojos y la boca que yo no la llevaba, pero a mí me gusta. Qué bonito. La figura del toreo. A ver, Joselito, Ponce y todos esos que van a Madrid. 12 millones de pesetas en media hora. Ya un vestido solo te cuesta 300. Te rompe un capote, 40. Es igual. Hombre, luego hay algunos que les cuesta dinero, claro. Ir a Madrid. Como le rompa el vestido, ya palman. Pierden dinero. ¿Qué van a pagar por ir a Madrid? Hablamos de las figuras. Cristina, ¿es una figura para mí? No sé, mira, no sé. Una figura en un cuadro. Presidencia, buenas tardes, dígame. Cuando lo acceso, por favor. Sí, un momento, por favor. Sí. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Mira, soy Antonio, el padre de Cristina. Vamos a ver. Vamos a ver, ¿qué pasa? Lo veo difícil. Hombre, pero yo creo que ella está preparada para torear en Madrid. Yo creo que no va a defraudar a nadie, además la afición. Ya, pero ¿sabes lo que es la Plaza de Madrid? La Plaza de Madrid es muy dura y mucho más ya la gente está caliente con la Feria de San Isidro. Y una plaza de primera es una plaza de primera. Y luego vienen
fíjate el peso y la responsabilidad que tiene con si empieza a fallarnos el estoque, Antonio. Que tú no la ves así como preparada ella, ¿no? Me da un poco de miedo, pero no, si sabes, cuando se quiere meter una cosa se mete, pero que luego es difícil el que los resultados salgan como queremos, que sí, que te hace mucha ilusión y luego no salen las cosas como uno quiere.
¿Qué anda? Vaya. Lo seria que es y eso, tal vez. Se parece mucho a mí. Vamos, creo yo. A su padre no le saco yo parecido. No, en mí se parece, yo creo, algunas veces en el temperamento. Ella tiene mucho temperamento y yo aparentemente parezco tranquilo, pero tengo mucho temperamento también. Yo lo único que quiero es, pues eso, que ella está haciendo un sacrificio muy grande, ¿no? Porque el sacrificio que está haciendo es grandísimo. El mundo del toro, estáis viendo que es muy complicado, es peligroso. Entonces, yo por lo único que lucho con ella es porque económicamente quede recompensada para toda su vida, ¿no? Se me va la vista. Se me va, y uno me viene y otro se me va. Claro. ¿Has visto? No hacen nada. Te acercas a ellos y son muy nobles aquí en el campo. Y bueno, pues la pusieron, no sé, casi para estrellarla. Ahí estuvo hecha una tía. Antonio, yo lo que no quiero llegar es a ponerla ni porque sea mujer ni porque sea nada, sino porque vaya a cuajar. No, si porque sea mujer no te lo pido yo, te lo pido un motorero. Eso es lo que yo creo que le interesa a ella, a ti y a mí o a cualquier otro empresario. Eso es lo que nos interesa. Entonces, es lo que tenemos que llegar a es lo que habría que conseguir. Te digo que, joder, resulta que a todos los toreros que tienen ciudad, ella que es de Madrid, la única mujer que hay ahora mismo que toree como ella, no hay otra en el mundo, modestia aparte, pero es la pura verdad. Sí. Es de, como te he dicho, de nacida en Madrid, de la escuela de Madrid, y quiere torear en su pueblo y encima todavía la están poniendo otra base. Te dejas el brazo un poquito atrás, ya no tiene la misma puntería, ¿sabes? De aquí atrás no la dominas igual. La misma fuerza, que es de lo que se trata. Libra el pitón, pero metiéndole el brazo. Que eso luego el toro tiene que hacerlo. Igual que el toro, aquí. Mira.
sobre todo como ahora has hecho, que ahora antes has dado en hueso, ahora has estado diciendo ahí, además se te veía en la cara, ahí, ay, y has ido al sitio perfecto. Venga, ya te dejo matar y nos vamos. Este no te enviste bien, porque este lo deja quieto, déjame un poco poner. Es que llega, ahora mismo ha llegado casi a dar con la punta de la rodilla en el pitón. Si tú le haces así, Emanuel, la das, la mierda. ¿Entiendes? Vamos, de verdad. Con los mates te vas a hacer rica. ¡Ey! 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 Y de pronto, pues claro, ya marca la pauta que tienes que coger la espada y entrar a matar. Entonces yo ya te veo haciendo así, en el flequillo, que tú lo sabes, haciendo así, intentando dar muletazos más sueltos, intentando coger el sitio y ya digo, ya está mi Cristi, ya la hemos fastidiado. Entonces, en ese momento, ¿qué es lo que tú piensas? Porque es que cambias totalmente, te transformas, pero ¿qué piensas? ¿Por qué tantísimo miedo, Cristi? Tengo que matarlos porque si no, es que me va a matar a mí la espada, a disgustos, si no los mato. Te lo prometo, es una obsesión que tengo, que el año pasado cogí hasta una depresión por la espada. Solo tenía ganas de llorar, no tenía ganas de salir a la calle. O sea, horrible, horrible, solo tenía la espada aquí así, clavada así, en el medio de la cara. O sea, fue horroroso. Entonces, quiero que este año ojalá empiece con otro pie y coja esa habilidad, porque es una habilidad, ¿no? Y coja esa habilidad con la espada, porque creo que me está costando mucho trabajo salir adelante a mí y a mi familia, que me está ayudando, ¿no? Y que por una cosa tan sencilla como es meter la espada, ¿no? Al año que viene más.
Es muy poco. Muy dulce, muy rico. Tan riquísimo. Vas a decir tú a mí si ahora aquí no vas a poder freír las torrijas. Como los de los hornos, con las manos. Ah, ¿los sordos comen con las manos? En cuanto sale a hacer el paseillo, es una cosa que me entra en el corazón, que ya no puedo parar. Me emociona muchísimo. Yo lo único que quiero es lo que ella quiera, pero que la salga bien. Eso es lo único que quiero, ya que ella lo ha elegido así. Si la vamos a quitar la idea para que sea otra cosa y ella no va a ser feliz, lo que queremos es que ella sea feliz, pero que la salga todo bien. ¿Qué vamos a pedir para ella? Lo peor de todo, que la pasara a ella algo. El segundo más o menos en el centro y luego ya abajo. Ahí, por donde tú estás. El futuro lo tiene complicado. El futuro lo tiene complicado porque esto es muy complicado. El toro es complicadísimo. Es una de las profesiones más difíciles que yo creo que existen en el mundo, ¿no? Si ella no se distrae... Va entrando, ¿ves? Si ella sigue entrenando, si ella no se aburre, si a ella la respetan los toros... Déjala que entre una vez a matar, nada más. Y si pone todo lo que hay que poner de su parte, ella puede llegar a matar toros porque puede. Cuando toree corrida de toros, va a torear toros con 5 años inclusive, con 2 años más de los que está toreando ahora. Y esos ya tienen barba. Esos ya son hombrecitos, ya son hombres. Entonces, a eso no se les puede permitir ningún fallo, ninguna distracción, porque te cogen y te hieren. Pero es que si te arranca ya con el pie. Bueno, pues si te arranca ahí, en un milla, la pasa. Hay que estar ahí muy... Hay que coordinar ese movimiento muy, muy bien. Bueno, si tienes la espada, hay que tirarse encima, matarla. Dale agua. Bien. Pero, Chris, ¿has visto que al principio estabas pegando el muletazo, pero no estaba diciendo nada? Cuando yo te he dicho, vamos a gustarnos un poquito, y pasa lo mismo. Y ya te ha empezado a gustar. Las que tienes que poderles bajarle la mano y romperla, si no, no hay manera de poder con ellas, ¿eh? No, te pueden influir. Estas son como cuando vas a matar uno por el morillo que tiene cojones. Pero con estas vacas resolviendo las cositas es como ya aprende. No, es que estas son las que te dan sitio, Guarimí. Eso es. Estas vacas son las buenas, las que te dan sitio y las que se aprende a torear. Se aprende el oficio. Tampoco es bueno esa que va y viene la tontita, ¿no? No, para ella no. Porque ella tiene que aprender a resolver todo. Para cuando esté en Madrid, ¿con qué ganado vas a torear? No sabemos todavía. Tiene que ser con uno bueno, si no... Hombre... Si no, lo mata a las tardes. Claro. ¡Eh!
Estos son puros hechos de La Habana. Ya comiendo esto, lo que pasa es que no quiero comer ahora mucho porque luego cenas y. Estos son para el consejo. Pero tienes que tener siempre, como digamos, conversación de hombre, pensamiento de hombre. Yo llevo, yo creo que, pues con mi madre, ¿no?, que tengo una confianza grandísima y es la única amiga que tengo, ¿no? Porque yo desde que me introduje en el mundo de los toros, perdí todas mis amigas, o sea, ellas siguen su rumbo y yo ya las veo, nos llamamos de vez en cuando, pero yo no tengo a nadie para llamar y decir, tengo un problema o esto o lo otro. O sea, y además, la gente del toro es la gente más tradicional que he visto jamás. No admite un cambio, no admite en una mesa hablar de otra cosa. Si hoy estamos ahí, tenemos que hablar de toros. Por fuerza. Yo lidiaba a Francisco Medina, pero tenía Juan Bernabé. Pues muy bien. Lo que lleva el hierro de Juan Bernabé. Como de principio lo hace todo. Así. Sí, sí. Y esto era. Del toro, todo el tiempo. Entonces, para una mujer, en ese sentido, se hace difícil. Lo que pasa es que llega un momento que es como parte de tu vida. O sea, ya no sabes otra cosa, no sabes hablar de otra cosa, no sabes hablar de un vestido, jamás. Yo creo que para hablar de ropa hablo con mi madre y de Pascua Sarramos, porque no la veo mucho. ¿Qué número tiene ese, el que está allí de culo a ti, Víctor? 363. 383, 385. Sí. Y 377. 325. Sí. 325. Sí. A ver. Aquí están los tres lotes, ¿eh? El pañuelo. Había dos en mi pueblo, dice. Antes de Parma que me dieran por culo, a ver cómo. Dice, pero ¿y si me gusta y no me muero? Te va a cortar las orejas igual. Vas a volver religioso. Lo malo que se mosquee uno y se haga marica. Es lo malo. Marica se ha hecho, se cae ahí. ¿Qué suena la música? 377, 325. El 5 era el grande, ¿no? El 5 era el listón, Luchito. El broncillo. Tiene cuerpo, pero por delante no tiene nada. Y está todo muy destrozado, macho. Bueno, pues. Pues suerte para todos. Pues yo creo que dentro de 25 años ya estaré molida de los golpes que me habrán dado los toros con una garrotilla. No, es una ilusión muy grande, ¿no? El poder formar una familia y el vivir bien, ¿no? El darles a ellos pues todo lo que quieran, buenos estudios y que no les falte de nada y todo eso, ¿no? Todo lo mejor que, digamos, tus padres quieren para ti, pues tú en un futuro quieres para tus hijos, ¿no? Yo hasta el hueso, ¿eh? Me gustan de estos. A ver si veo algún peinado que me gusta. A ver si veo qué guantes. No, me gusta más lo que cogiste yo. El moño tuyo tiene que ser así y que luego te caiga. No, para abajo. Además, con la florecita esa ahí queda muy rica, con las perlitas esas. Y ponte derecha, no vayas así como acostumbras a sacar. Ahora me dices la de Dallas. No sé. Thank you.
pasando miedo porque no he visto la novedad. Pues no, si la cuando la veas, a ver. Cuando la veas, a pasar miedo. Cuando la veas, te vas a enterar. Hay que ver qué guapo soy y qué caro lo estoy pagando, ¿eh? ¿Qué media va a tener la novillada de kilos? 80-90 kilos. Y son los dos más grandes. Más. El nuestro primero es más fuerte y el último es más altón. El último es que está el ganadero. Ya empezamos a pasar miedo, ¿eh? Bien, todavía está sonriendo. Esto se transforma en una batalla campal. ¿Dale? Sí. Maripán, es aquí el secreto.
Entonces, bueno, mi padre es una persona en la que puedo confiar total y plenamente en él. Sé que nunca me va a engañar, ¿no? Y todo lo que haga lo va a hacer por mi bien. Entonces, para mí es el pilar. Pero en mi vida personal intenta ser igual de duro que en la vida profesional. Y creo que eso ahí no... Es lo único que podemos chocar mi padre y yo, ¿no? Que intenta ser... Es muy, 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 muy constante en la vida. Hay que de vez en cuando hacer así, tirarte vestida a la piscina, ¿no? Y no pasa nada porque todo el mundo hace alguna cosa, porque no se puede vivir todo perfecto, todo recto y todo en esa línea, ¿no? De vez en cuando hay que desviarse y hay que pasarlo bien. ¿Tú has llegado a estar enamorada? No, enamorada no he llegado a estar de nadie, ¿no? ¿Eh? ¿Eres muy difícil? Bueno, quizá, no lo sé. Fernández Pla, eso es el día 18, se nos cuesta 5 millones de pesetas. ¿Ahí cuánto se podría poner, Antonio? ¿Poner? Sí. Hombre, si hay que mejorar la noviada, se mejora. Se bajan los honorarios de Cristina y... Es de verdad, pensando en Cristina. O sea, que lo que no quiero tampoco es precipitar las cosas ni por verse forzado a hacer algo que no estemos a gusto todos, ¿entiendes? No, hombre, forzado no. Yo lo único que te pido es que la novillada, por favor, que sea de todas las garantías máximas, ¿no? El tema este. Porque me has dicho que lo has visto en Zaragoza, en una plaza de primera, y que no te gustó. Joder. Si no son trabas, Antonio. Son, sabes que luego la realidad es muy dura. ¿Qué te voy a decir a ti, Antonio? Si lo sabes mucho mejor que yo. Es que yo no estoy con yo sigo sin estar convencido, Antonio, para esto. Me cuesta. Das ist gut. Ah, wunderbar, wunderbar. Oh, jetzt klappt's. Ja, konzentriert. Ja, schön. Und noch einmal. Ich bin dormir desde que era pequeñito. Creo que podríamos poner un trapo o algo si tienes ahí.
Está más cerca. Bueno, bien, afortunadamente ha sido el golpe, nomás. La fiesta no tendría esa cosilla, ¿no? Ese morbo si no hubiera la muerte, ¿no? Si no estuviera presente la muerte. Entonces, yo pienso que yo digo que a mí no me gustaría morir en la plaza, ¿no? Que si tiene que llegar, pues llegaría, ¿no? Siento una gran admiración por ti. Me siento muy identificada contigo. Eres una gran torera. Me llena, o sea, me impacta mucho, ¿no? El sentido que yo le doy a la frase, porque yo sé lo que es, ¿no? Porque cualquiera lo ve y dice, bueno, pues pobrecilla, ¿no? Una mujer en el toro, pobrecita, ¿cómo la habrán tratado? Pero yo sé que no, que es por lo que ella sufrió en sus propias carnes, ¿no? Y por lo que ella pasó y por muchas cosas que yo estoy pasando. Entonces, pues una señorita, una chica, ¿no? Y dentro de la plaza, pues quiero ser un torero. No me transformo de hombre, ni mucho menos. Como me siento torero, sentirse torero es algo distinto. Sentirse torero no es sentirse hombre ni sentirse macho, ¿no? Sino sentir tu profesión y amas a tu profesión y la intentas realizar en el ruedo como tú la sientes. Mira qué bonito. ¿Te das cuenta la combinación del mismo dibujo? ¿Ves tus mismas ondas? Mira, las ondas. Sí, sí, me encanta. ¿Esto? Me encanta el cartel, me encanta la ganadería, me encanta todo. ¿Y 50.000 duros? ¿50.000 duros, aparte de los gastos? 50.000 duros, no. Hay 50.000 duros. Pero con eso no tiene los gastos de Madrid. Esos son los gastos. Con eso no son los gastos de Madrid. Antonio. No. Menos que luego vienen los problemas. No. Tengo 50.000 duros para esto. Ya, hacemos el contrato. ¿Qué son los gastos? Que a mí el... Creo que es un cartel que puede ser un dulce. A mí el dinero en Madrid... Que la niña se ponga ahí. Que a mí el dinero en Madrid me da igual. Bueno. Ahí. Vete para allá. Ahí. Quitarle la muleta y volvérsela a poner. No se la he quitado. Mira, que no se la he quitado. A ver si... Toma. Pues a ver, para que veo, me vea. Yo te veo a ti... Pasa que antes, yo no lo hago bien. Yo te veo a ti, pero mucho antes que a la muleta. O sea, antes de irme a la muleta me voy a por... El toro, mira, Cristina, el toro tiene un ojo aquí. Cristina,
Qué guapa está. Gracias. Tengo como, tienes como una ligera idea, ¿no? De si todo sale bien y... Pero creo, no sé, es que como eso es un sueño que tiene, ¿no? Es un sueño dorado y es difícil de que se llegue a conseguir, ¿no? El salir por la puerta grande, que es la mayor ilusión. Yo creo que, no sé, pero yo que sé, me volvería loca o algo así, ¿no? Porque ese vestido nuevo, yo digo, ojalá y salga de la plaza destrozado, que ya no me lo pueda volver a poner más, ¿no? Lo digo, pues, que te quitan los machos, te quitan todo, y porque sales a hombros, ¿no? Que todo el sufrimiento de mi padre, el mío, de mi familia, que todo se puede ver compensado hoy, ¿no? Aquí, señores, la entrada, aquí. Venga, suerte. Allá. Con raza, qué lindo. Sobre todo con raza, ¿no? Raza y la paciencia en el rudo también es importante, pero con raza, el cariño queda para otra cosa. Bendita sea, mucha suerte. Mucha suerte, Cristina. Lo tengo en la mano y ahora mismo lo tengo yo, ¿no? Y si me lo dejo escapar, pues que sería para matarme. Es una prueba tan fuerte y tan decisiva para mí, porque yo creo que la primera cosa de importante para una persona es la vida de uno mismo, y eso hay que arriesgarlo este día. Thank you.
¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!